De las 100 especies de cultivos que abastecen el 90% de los alimentos en el mundo, las abejas polinizan más de 70% de ellos. Además, polinizan más de 25.000 especies de plantas con flores. Sin estos insectos, la actividad agrícola prácticamente desaparecería, lo que dejaría a muchas familias sin una fuente de ingresos y obviamente a todos los seres humanos sin alimentos. La apicultura es un proyecto agropecuario que se desarrolla en cualquier rincón del país. Por eso en el programa de hoy queremos que conozcan a una familia campesina que se dedica a esta actividad. Así comenzamos nuestro programa de hoy. Esto es Amigos del Campo, bienvenidos. La apicultura es la actividad dedicada a la crianza de las abejas y a prestarles los cuidados necesarios con el objetivo de obtener y consumir los productos que son capaces de elaborar y recolectar. El principal producto que se obtiene de esta actividad es la miel. La miel es un factor de beneficio para los seres humanos. El origen de la apicultura es muy remoto. De acuerdo a las pinturas antiguas, se pueden estimular que hace más de 8.000 años el hombre ya recolectaba la miel que producían las abejas. Y es que este delicioso producto puede cautivar el paladar de cualquier persona que la saboree. La miel de abeja es un producto que se ha convertido en la fuente de ingresos de muchas familias en el mundo entero. Hay quienes cultivan las abejas de manera tecnificada y sumamente industrial para comercializar por mayoría. Sin embargo, existen también las familias campesinas que de manera artesanal cultivan las abejas y comercializan la miel que producen estos asombrosos insectos. La apicultura aquí en esta comunidad, en esta vereda, para mí ha sido muy satisfactorio porque la verdad que desde que yo he tenido las abejas, me ha ayudado mucho en ingresos. Esta actividad, aunque artesanal, se ha convertido en una fuente de ingreso para el señor Edgar Ibáñez, habitante de la vereda Carrizal del corregimiento de Venadillo, aquí, en el municipio de Ocaña. Su finca se llama Los Colorados y aunque trabaja en otros cultivos, tiene su mirada y esfuerzos puestos en este proyecto que le genera mejor rentabilidad con poco esfuerzo. Esta actividad no es para nada fácil de realizar. Es un proceso bastante delicado, pues recordemos que la gran mayoría de las especies de abejas tienen una serie de púas en el aguijón, por lo que tras clavar el aguijón en su víctima, mueren al volver a volar. El abdomen se desprende del cuerpo y queda enganchado en el tejido de la víctima. Ese aguijón o estómago, en realidad, es un aparato modificado para poner huevos, por lo que es la abeja hembra quien siempre pica. Las abejas reaccionan normalmente a los fuertes olores del medio ambiente, como perfumes o jabones. Si las espantamos, suelen reaccionar y, claro, pican para defenderse. Por eso, al ingresar a su hábitat, es necesario estar preparados. Para uno entrar a un apiario donde están las colmenas, hay que entrarlo con mucha seguridad. Eso es un requisito de que uno hay que entrar con bastante seguro uno. Y lo primero que hay que hacer uno es, para entrar donde están las abejas, es ponerse el vestido, la careta, porque es una seguridad. Y segundo, llegar uno con un humador para echarle humo a las abejas para que se avancen, porque si uno entra sin humo, pues las abejas son bastante agresivas y no lo dejan entrar a uno. Entonces esa es la idea. Entonces llega uno, digamos aquí con este humador, llega con el humador, se acerca a uno donde están las abejas y comienza uno a echarle humo. A lo que el señor Edgar se refiere es al overol, un vestido de una sola pieza, es decir, que el pantalón y la camisa van unidos. A las abejas les molesta la ropa de color negro, rojo o verde oscuro. En cambio, la ropa de color blanco no les molesta. De esta van acompañados los guantes, que deben ser de cuero liso y suave. Estos también sirven para proteger las manos, obviamente, igual que otros equipos. Además, viene acompañado de el velo, que sirve para proteger la cabeza y la cara del apicultor.
consta de una careta de malla mosquitero negra que permite ver contra los rayos del sol. Y por supuesto, unas botas, unas buenas botas cómodas que permitan caminar, pero no el ingreso de las abejas al cuerpo del apicultor. Por eso es que la idea de entrar uno, así la abeja lo conozcan a uno, pero la idea es entrar uno siempre con protección. Así lo conozcan a uno, pero uno nunca debe de ir a entrar a una apiaria, una colmena, sin nada, porque usted sabe que la protección vale mucho, porque las abejas siempre son agresivas, porque ellas pues, ellas no les va a gustar que llegue uno aquí a taparlas y a, como dice, a quitarle la protección de ellas, que ese es el trabajo de ellas. Entonces ellas por eso que son agresivas, pero uno tiene que aprender a ver las abejas y uno sabe que sin protección no puede entrar a donde está el apiario, porque las abejas lo pueden estar matando a uno, sí. Entonces eso es lo que tiene que tener uno. Tampoco tenerlas muy cerca de la casa, vea usted que donde están casi como a 200 metros, entonces tampoco puede tener las abejas como usaba la gente de antes, que era detrás de la casa. Entonces cuando eso, las abejas mataron muchos animales, porque a veces las abejas, ellas hay veces que están mansitas, pero hay que amanecen agresivas. Y entonces una colmena que amanezca agresiva arrasa con lo que hay en la casa, hasta con las personas. Entonces, ahí en la casa mía, había una abeja en un palo ahí bajita, y cuando yo todavía no trabajaba con técnicas las abejas. Y eso me mató unas gallinas. Sí. Sí. Entonces por eso es que tiene que. De ahí va aprendiendo uno a las abejas, que sabe uno que son agresivas. Pues digamos que la abeja uno llegaba de antes cuando yo estaba pequeño. Mira, con mi papá nosotros nos llevábamos una olla ahí con humo, le echábamos a las abejas y las abejas no nos picaban. Pero fue que ya esas abejas que eran mansitas ya se acabaron. Esta es pura abeja africana, entonces la abeja africana sí tiene que tener uno mucha protección y mucho cuidado, porque ya no son las mismas abejas que habían de antes. Pero volvamos al comienzo, cuando inició este proyecto apícola en el corazón del señor Edgar Ibáñez. Pues la verdad que a mí desde pequeño me ha gustado las abejas. Pero nosotros no se haya la oportunidad, y entonces por medio de Creer y Servir hicimos nosotros unos talleres y a mí me sonó, y entonces José Luis, el de Creer y Servir, trajo a un señor, Carlos Samuel Quintero, para que él tenía unas colmenas por allá, pero no le dieron un buen manejo y él se le acabaron, casi que él trajo aquí fue los meros cajones, y ahí empezamos nosotros. Llegué yo y armé por ahí, como dicen, unas trampas, y cogimos unas abejas, y hasta las presentes vamos bien, y nos han producido mucha, mucha miel las abejas. Un apiario es un lugar donde se encuentra el conjunto de colmenas que pertenecen a un apicultor. Tradicionalmente los apicultores pagaban el alquiler de las tierras donde ubicaban sus colmenas con miel. En la actualidad los agricultores usan sus propias tierras para cultivar las abejas. En este lugar se encuentran instalados estratégicamente unos cajones de madera previamente elaborados con 2 metros de distancia uno del otro. Son ubicados en una plataforma de hierro envuelta a sus patas con unas esponjas bañadas en aceite que le impiden a las hormigas y otros insectos subir hasta el cajón y perjudicar a las abejas. En esto caja así es que nosotros teníamos las abejas de antes. Ya. Y ya estas cajas son tecnificadas, esta no. Estas son más artesanales. Sí, esta es de antes que uno. Las abejas las encontraba en los enjambres, los echaba ahí a las cajas estas, pero entonces no son tecnificadas. Estas sí ya son tecnificadas, ya las de esas cajas. ¿Y estas no duran casi? ¿Cómo es? Pues digámosle que más difícil para uno, para la producción, para uno cuando vaya a cosechar, porque están los panales, es como pegajos ahí, que no tienen marco. Entonces ya llega uno y de por lo menos de tapa y queda un panal, de pronto se van a derrumbar a correr los otros y pueden ahogar la abeja. Entonces la idea es tenerlo así tecnificado, así como están estos otros. Y la idea así que uno tenga las abejas de frente donde les dé el sol, sí, para que ellas salgan más rápido a trabajar. Estos cajones deben ser fabricados con un tipo de madera en específico. Tampoco madera que esté con pintura, tampoco puede uno colocarle, pongámosle la parte de dentro aquí, esto para fortalecer, si no nada que ver, pero como hicieron un marco de esto, si está con pintura,
de una vez la abeja se va, no dura nada tampoco. Los cajones deben permanecer cubiertos para impedir el ingreso del frío, los fuertes rayos del sol u otros insectos a la colmena. Y esto es una espátula que requiere tenerla uno para levantar la tapa, porque siempre la tapa es sellada. ¿Vean? ¿Por qué se sellan así tan fuerte la tapa? Ellos sellan las ahí para no les vaya a entrar, digamos, frío y así para ella protegerse ahí del... Ni voy a caer tanto sereno ni la sí. Lluvia. Al interior de los cajones son instalados 10 marcos que se convierten en el panal donde las abejas fabricarán la miel y ponen sus crías. Una colmena buena de abejas pueden tener 4 o 5 libras de abejas. Esa es un enjambre que esté bueno, porque hay enjambres que son más pequeños o, claro, tienen menos abejas, pero la idea de una colmena fortalecida son de esas, de 4 o 5 libras de abejas. Y aquí puede ponerle uno, dos cajones más. Aquí despega uno con la espátula. A lo que yo lo saque, usted me le echa un poquito de humo para que las abejas se corran. Mire, échemela aquí. Sí, es la idea. Y los 10 le pueden dar a uno, estando lleno, le pueden dar unas 33 a 35 botellas de miel. Esto se nombra realcis. Esta no, esta, lo que pasa es que la abeja cuando la coge uno no puede ponerla enseguida, porque la abeja tiene que fortalecerse en el... La coge uno, entonces ya cuando ella ve uno que está bastante fortalecida, que ya se quedan por aquí bastante así como en rollitos en la tarde, entonces ya está muy lleno, entonces ahí es donde le coloca uno el segundo cajón con lámina para que ellas sigan de una vez, suban y rapidito llenan. No, todavía este no está todavía de poner el realce, nada. ¿Y más o menos cuánto se demora para usted ponerle el segundo piso, como dirían? Pongámosle de por allá los 2 meses. Sí. Ya casi, esta tiene casi como 1 mes y medio de... Y esta abejita ya la cogimos nosotros, la capturamos aquí en el potrero, aquí cerquita. De pronto era algún enjambre que salió de aquí. Y en el pío estábamos rozando cuando el pelado mío en un rollo de alechos dijo, aquí hay una abeja. Y yo dije, dejémosla quietecita. Entonces eran como las 10 y yo dije, entonces como nosotros tenemos aquí cajas, digamos, son como trampas para que ellas lleguen. Entonces me vine y me llevé un cajón de esto y se lo acerqué hacia el enjambre porque estaba muy regado ahí, como estaba en la alecho ahí, estaba enredada ahí. Y vamos a almorzar y vengo con el humador y los vestidos y la echamos al cajón y en la noche la pasamos acá para el sitio. Nosotros llegamos como a la 1, ya toda la abeja estaba dentro del cajón, o sea que no hubo necesidad de nosotros pasarla, y no que ella misma, tal vez la reina llegó y entró y como la donde la reina esté y entre, está toda la... Todas la siguen. Entonces dejamos ya en la noche, la agarramos con cuidadito, lo trajimos para acá para el sitio y ahí está trabajando, bueno, mira cómo entran trabajando. Señor ganadero, señor agricultor, cuando son muchas las ofertas y pocas las soluciones, visite su distribuidor Agropocho. Ofrecemos una vasta línea de drogas veterinarias, sales mineralizadas, vacunas y todo lo relacionado con el agro. Recuerde, usted descansando y Agropocho trabajando. Agropocho, el portafolio agropecuario más amplio del nororiente colombiano. Cuando el señor Edgar habla de la abeja reina, se refiere a la encargada de la reproducción de la especie y el único habitante fértil de la colmena.
La abeja reina es sin duda un elemento fundamental para la vida de la colmena. Sin la reina, la colmena desaparecería. La reina pone abajo donde está la cama de ella, y entonces se sube a poner aquí donde es la miel. Si hay una lámina, hay una lámina que le coloca uno a las abejas, por decir, en este cajón le pone una lámina a uno y le coloca otro cajón. ¿Qué pasa? Que el cajón, el tercero, no va a haber ni una sola cría, porque la reina no puede subir por la mallita esa, ella no puede subir a poner arriba, entonces lo que haya arriba es miel. Pura miel. Sí. De todo eso se puede hacer. Pero entonces tienen que estar siempre que esté el enjambre y que esté bastante fortalecido, porque un enjambre débil pues no tiene que salir la reina a poner para que haya bastante producción. La principal función de la abeja reina es poner huevos, y aunque en la colmena existen más abejas hembras, ella es la madre de todos los individuos en la misma y es muy efectiva en su labor, pues una reina joven puede poner entre 1.500 y 2.000 huevos diarios. La verdad que una colmena sin reina no funciona, digamos que no se acaba la... se acabe el enjambre, porque la reina es la que pone, digamos, para la abeja producir. Aquí donde está la cría, sí, y esta es la producción. Entonces ella está aquí donde está la cría. Ella está produciendo huevos. Sí, eso es lo que ella produce. Por decir algo, cuando la abeja está con, que nosotros tenemos con pichones, sí, saca uno, dos o tres panales, lo pasa como hiciera un cajón de aquellos, levanta esta abeja, por decir aquí, la lleva una a aquella parte allá y coloca aquel cajón acá con unos tres panales que tengan cría. Sí. La abeja que está llegando, ella no va a buscar esta nada. Ella va a entrar aquí, como aquí tiene su sitio. Entonces esa ella llega aquí y ellas mismas crean una reina. Y ahí se hace otra colmena. Entonces no es ni el proceso no es fácil, no es difícil. La miel de abeja es un producto muy apetecido por sus ricos azúcares como glucosa y fructosa, de minerales como magnesio, potasio, calcio, cloro, azufre, hierro y fósforo. Contiene vitaminas B1, B2, C, B5 y B3. Todas las mieles son distintas según la calidad de néctar y el polen. Además, también contienen en pequeñas cantidades cobre, yodo y zinc. Luego de mantener y cuidar la colmena, es el momento de recoger la miel del panal. Y aunque aún no es el momento indicado para realizar este proceso en la colmena de la finca de Los Colorados, el señor Edgar nos explica cómo se lleva a cabo este proceso. Cuando el panal está todo lleno, nosotros sacamos la abeja y con una espátula o una cuchara la ripiamos. ¿Cuál es la idea? De que la lámina nos sirva para dos o tres cosechas más. Pues nosotros llegamos y cortamos con un cuchillo, pues entonces nos sale más costoso, porque la lámina vale 3.200 y toca que volver a comprar la lámina, volver a colocar y así, ¿no? Aquí por lo menos así con cuidado la ripia uno y nos sirve para dos o tres cosechas. Quienes se disponen a retirar la miel de los cuadros se incorporan en un toldo que los cubrirá, impidiendo el ingreso de las abejas para poder recolectar la miel de manera tranquila. Aquí les mostramos un pequeño ejemplo. Este es ya el proceso de recoger la producción, y de esta forma lo trabajamos nosotros para no dañar la lámina, para que nos sirva para otras cosechas. Y como la lámina es dura, entonces no se daña. Entonces nosotros, ¿qué hacemos con esta lámina después que ya le hayamos sacado la miel? Volver a llevar, a colocarla ya a la abeja para que vuelvan a llenar. Puede servir para tres.
Sí, depende de lo que uno la cuide. ¿Esa lámina cómo le llaman? Esto es nombre lámina de cera, de la misma, sí, de la misma abeja. De este marco pueden recolectar 3 botellas de 500 gramos cada una aproximadamente, lo que nos daría como resultado alrededor de 30 botellas por cajón, recordando que cada uno tiene 10 marcos cargados de este endulzante natural, lo que se convierte en un negocio rentable tanto para la industria mayoritaria como para el campesino que la fabrica y cultiva de manera artesanal. Siempre me encargan en Ocaña, toda la mayoría, en Corponor me compran y yo eso sí no briego yo para comercializar la miel, eso es rapidito, o sea que no la ha sacado cuando ya la tengo ya encargada, entonces nada más que es producirla y envasarla y llevarla y venderla, eso no se briega nada. Aunque muy promisoria, esta actividad es bastante delicada. ¿Y quién mejor que el señor Edgar Ibáñez que nos explique y nos dé las recomendaciones que se deben tener en cuenta al iniciar un proyecto como este? Aunque de manera artesanal, la elaboración de un apiario es un trabajo sencillo, así lo afirma el señor Edgar, quien hace además algunas recomendaciones. Una recomendación de que donde encuentren un enjambre, no irlo a quemar ni irle a echar veneno, porque eso hay muchas formas de uno proteger esos animalitos y no es la adecuada ir a hacer eso uno, porque eso es un daño a la naturaleza muy grave. Ir a poner a uno a quemar una abeja o ir a echar veneno, no se justifica hacer eso. Así que si encuentran un enjambre de abejas, deben dirigirse a los expertos antes de destruirlo. Tener contacto con una persona que conozcan, que le guste esto y tienen la idea y saben cómo llegar a el manejo de ir a traer un enjambre de esos uno y traerla a uno para las fincas, a ponerlas a producir. Este proceso para mí ha sido muy bueno. Yo he tenido unos talleres, yo no sabía mucho de las abejas y por medio de Creer y Servir y he aprendido mucho. Y la idea es aprender y enseñar a los hijos que se defiendan de esta forma cuando ya uno no esté, dejarles algo a ellos que sí se puede trabajar de esta forma, si se necesita uno de otro trabajo que no le producen casi nada a uno. Por eso invita a los agricultores a invertir en este proyecto. Esa es una buena alternativa para nosotros los campesinos y para los demás campesinos que me escuchan de que no tengan abejas, que es una buena alternativa, una buena idea de mantener unas abejas. La idea con las abejas es eso, porque bueno, como vamos en estas zonas aquí, que son zonas de reserva forestal y no es recomendable uno, como dije, talar y quemar, pues entonces tiene una ayuda uno con las abejas. Y es que la miel, el polen, el propóleo, la jalea real, son algunas de las extraordinarias bondades que le debemos a las abejas. Sin embargo, su complejo y fascinante mundo ayudan también a la producción de frutas y verduras. La apicultura aquí en esta comunidad, en esta vereda, para mí ha sido muy satisfactorio porque la verdad que desde que yo he tenido las abejas me ha ayudado mucho en ingresos. El papel que juegan las abejas en el medio ambiente es fundamental, ya que su labor de polinización es insustituible. Sin polinizadores, un tercio de nuestra alimentación desaparecería y lo que es aún más grave, también lo haría parte del forraje que alimenta a los ganados que consumimos. Don Edgar ama lo que hace, por eso para él las abejas no son solo el insecto que vuela por ahí, es más bien un aliado y por eso lo trata con amor y respeto. Yo sí soy feliz con las abejas. Me gusta, yo encuentro una abejita por ahí, veo que está en el piso, busco la forma de alzarla para que se vaya, para que no se vaya a morir por ahí, porque uno como que se enseña a querer esos animalitos. La apicultura en Colombia está tomando fuerza gracias a los excelentes resultados que genera en la producción y cría de este pequeño insecto tan laborioso, dedicado y entregado al buen funcionamiento de la naturaleza que nos rodea. Así que de ahora en adelante a cuidar más a estos pequeños y a consumir la miel de abejas.
No iba a terminar el programa sin antes probar esta deliciosa miel que fabrican aquí las abejas en la finca El Colorado. Ya lo saben, si Dios lo permite y desde otro mágico lugar, nos volveremos a encontrar en esto que se llama Amigos del Campo. Hasta entonces.